En el CIMAPAG trabajamos todos los días comprometidos con los ciudadanos, ofreciendo un servicio de calidad con personal capacitado para atender las solicitudes de los usuarios. Entre los trabajos operativos que realiza el organismo operador del agua se encuentra la colocación de medidores en nuevas tomas, el corte y la reconexión. El CIMAPAG también se hace cargo de las lecturas de medidor, reparación de fugas de agua y drenaje y el desasolve de alcantarillas. En esta ocasión encontramos unas piedras en el otro registro que se originaron a lo mejor por los trabajos que se hicieron en la parte de arriba, una rehabilitación extra que aventaron de obras públicas. En este caso, en la línea general, encontramos lo que fue la pura tierra, que fue lo que empezamos a jalar. Además, en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, contamos con personal capacitado para los trabajos de proceso de potabilización para que a tus hogares llegue el agua apta para el consumo humano. En CIMAPAG trabajamos para brindarte agua de calidad. Otra de las tareas que se realiza diariamente es el proceso de tratamiento de agua residual a través de dos plantas con las que cuenta el municipio. El agua residual tratada cumple con dos funciones. Se utiliza para el regado de parques y jardines, para construcción y también para cumplir con la normatividad aplicada, la NOM 001, que tiene que ver con las descargas en cuerpos de agua, en bienes de la nación, que serían ríos, arroyos y esto. En el organismo también se realiza el análisis del agua y se encarga de obras de rehabilitación para llevar el vital líquido a cada hogar. El CIMAPAG tiene una dirección general y un consejo general que conjunta el trabajo de los 240 trabajadores operativos, administrativos y directivos. Las decisiones para mejorar el servicio son tomadas por un consejo que está integrado por 10 personas: Juan Sebastián Ávila Victoria, María del Carmen Nieto, Marta Beatriz Gutiérrez, María Beatriz de Silva, Juan Daniel Rocha, María Elisa Jaime, Luis David Eugenio Noé Gamba, Carlos Alejandro Chávez, Agustín Ruiz y José Villegas.